Guerra Mundial, por un lado la política de bloques después del hundimiento de los países del este, bueno, después del arrinconamiento, la marginación y el asfixia económico de las instituciones que entonces nacieron, la ONU y las que estaban alrededor, UNICEF, Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, todo eso ha sido marginado, asfixiado. El papel central lo han ocupado organizaciones financieras, económicas, Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. No solo esto, sino que incluso se han buscado espacios más recónditos y ocultos para dirigir más o menos la política internacional. Esto ha sido pues, el Grupo de los 8, el Grupo de los 20, el G20, etcétera, etcétera. Y últimamente lo que Alba ha comentado, ya las multinacionales de forma directa ya saltan por encima de los estados, no necesitan casi ya mayores intermediarios, y gracias a los tratados de libre comercio que van implantando, ya implantaron en América Latina y ya quieren hacerlo en Europa, pues quieren directamente saltar, trocear la soberanía de los estados e imponer directamente pues, sus condiciones y sus leyes. La debemos de enmarcar necesariamente también en un contexto de lucha contra esta evolución que está sucediendo, ¿no? Tenemos que abrir puertas a la libertad, a la soberanía, a la autodeterminación, a la independencia, a la justicia social, pero tenemos que cerrar las ventanas a todo lo que nos está viniendo desde esas instituciones y de todos estos poderes, ¿no? Mercedes Sosa cantaba aquella canción de abre la muralla, cierra la muralla. Bueno, pues yo creo que algo de esto es lo que tenemos que hacer. Abrir la muralla a la libertad, a la independencia, al socialismo, cerrar la muralla al neoliberalismo, a la banca, a estos poderes financieros que están ahí, al veneno y al puñal, ¿no?, que cantaba Mercedes Sosa. Decía, esto suena así, es bastante pretencioso, yo lo tengo apuntado así, sigo sin salirme del guión, repensar una estrategia independentista. No es tanto como esto, pero bueno. Las cosas en este contexto político internacional tan cambiante y estatal y nacional, ¿no? Pues repensar estas cosas exigiría profundizar un poco en tres direcciones. La primera sería en la dirección de la radicalización de la democrática, la segunda sería en ligar más directamente lo que es la lucha de liberación nacional con la lucha de liberación social, y la tercera dirección sería avanzar en la construcción de una Euskal Herria solidaria con el resto de los pueblos del mundo. Tenemos tradición aquí en Euskal Herria en relación con eso, con un tipo de Estado que defendemos, ¿no?, que sea de un corte bastante más municipalista, un tipo de Estado en definitiva que tenga bastante más base y bastante menos altura, ¿no?, y en el que los poderes estén más cercanos y puedan ser más fácilmente seguibles, participados y controlables, ¿no? Democracia transparente. Yo creo que tendríamos que avanzar por ahí, sería la de afirmar una Euskal Herria, la necesidad de una Euskal Herria abierta al mundo y solidaria con sus pueblos, ¿no? Una Euskal Herria, yo la llamo Euskal Herria árbol, ¿no?, con unas raíces fuertemente arraigadas en nuestra tierra, en el territorio, en nuestras gentes, y con las ramas abiertas a todo el mundo, a todos los pueblos del mundo, a los de fuera y a los de dentro también, que están empezando a aparecer en este contexto de globalización y de inmigración, ¿no? Una Euskal Herria solidaria sobre todo con los pueblos que, como nosotros, padecen opresión nacional y carecen de soberanía y de libertad, pero también con todas las poblaciones empobrecidas del planeta, ¿no? En alguna medida, las fuerzas del régimen están intentando recomponer este puzzle que se les ha desbaratado un poco, que lo tienen un tanto suelto, ¿no? Y están, yo creo, inicialmente, todavía no se ve muy bien por dónde van los tiros, pero tú estás viendo que están eso, haciendo un trabajo inicial de recomposición de todo este desparrame institucional y social que han tenido para volver a encajar las piezas en su sitio, ¿no? Para que, al igual que hace 35 años, se cambie todo lo que hace falta cambiar para que no cambien lo esencial, ¿no? Y yo creo que a estos niveles es preciso afirmar también que el problema, más allá de situarlo en una
casta, en una casta político-económica, está situado en el régimen, que es algo que va bastante más allá, que abarca ejército, que abarca judicatura, que abarca medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Democrático de los pueblos, ¿no? Es un derecho democrático que no, y no una concesión democrática que puedan hacernos a Euskal Herria, a Cataluña, a Galicia, a Andalucía, desde instancias diferentes a nuestros propios pueblos, ¿no? Es de ahí donde tiene que surgir y es de ahí donde tiene que acabar al mismo tiempo, ¿no? Hoy se ha hablado también, se empieza a hablar de una España plurinacional, de una España nación de naciones, desde distintos ámbitos políticos, desde el PSC, incluso desde el propio PSOE, hasta Izquierda Unida, pasando por Podemos y por, bueno, gentes de izquierda, ¿no? Y nosotros decimos, hombre, pues el avance terminológico está bien, ¿no? Y lo aplaudimos, pero vamos a hablar de contenidos, ¿no? Porque hablar de España como una nación de naciones, como una España plurinacional, oculta algo que es lo esencial, que es que dentro de esas naciones hay una que es dominante y todas las demás son dominadas, ¿no? Nuestro objetivo estratégico yo creo que no puede ser andar como hemos andado durante toda la vida buscando modelos en aquellos tiempos en Cuba, en Argelia, ¿no? Después en Nicaragua, hoy en día, pues Venezuela, en Bolivia, ahora en Irlanda, ¿no? Corriendo ahí como los chavales jugando a fútbol, los pequeñicos, ¿no? Todos el montón detrás de la pelota, no. Esta no es la fórmula, ¿no? Nosotros tenemos que buscar nuestra propia vía, como hicieron los cubanos, como hicieron los argelinos, como hicieron los venezolanos, como hicieron los nicaragüenses, porque todos estos procesos estuvieron asentados ahí, como decía yo antes, con las raíces bien metidas en su propio pueblo, en su realidad histórica, en su realidad cultural, en su realidad sindical, en su realidad política, porque el marco sindical que tenemos aquí es diferente, el marco político también que tenemos es diferente, y tenemos que crear nosotros nuestra propia vía, ¿no? Desde Euskal Herria y a Euskal Herria.